Como usted puede observar, llueve hasta ahora sobre la capital de Nariño, pero nos encontramos precisamente en el norte de la ciudad de San Juan de Pasto, donde a esta hora se lleva una reunión muy importante, trascendental, si tiene que ver con el volcán Galeras. Precisamente se encuentra un invitado muy especial, se trata del doctor Denis Miletti, sociólogo y psicólogo social. Él está disertando sobre cómo enfrentar un evento natural, un fenómeno natural, y precisamente para abordar este tema interesante y las estrategias que se pueden tener, nos acompaña Camila Barrera. Ella es oficial del programa IRI Buen Gobierno. Camila, muy buenos días, bienvenida Amaneciendo. Bueno, ¿cuál es el propósito, la invitación y la disertación de este importante sociólogo? Buenos días. Bueno, pues la importancia de la visita del doctor Denis Miletti, que nos acompaña hoy, es que él pueda brindar las estrategias a los organismos de socorro y a todos los operarios del CREPAD y CLOPAD para responder ante un evento, un desastre natural. Pues básicamente, digamos que nos centramos en el volcán Galeras, que es la importancia para la ciudad de Pasto y para el departamento de Nariño. Bueno, ¿qué se conoce sobre el volcán Galeras, el comportamiento, las erupciones y cuáles son las estrategias precisamente para saber cómo afrontar? Bueno, en este momento es muy importante ya que estamos en nivel 2, entonces el doctor Miletti viene precisamente, él ayer estuvo en una reunión con los directores de CREPAD y CLOPAD y se informó de cómo se pasa de nivel 3 a 2 y a 1, él hoy va a hacer unas recomendaciones precisamente de eso, de cómo pasar de nivel, cómo informar a la gente cuando estamos en nivel 2 y 1 y cómo hacer las estrategias, digamos, para que la gente realmente crea en el resentimiento y para que la gente empiece como a mejorar su nivel de respuesta ante el riesgo y ante las alertas de los desastres naturales. Camila, muchísimas gracias. Pues esta es la información importante que se registra a esta hora en la capital de Nariño.